entrevista para toda velocidad. Y en esta oportunidad estamos con Franco Beatini. Bueno, comentanos hoy por qué te estamos haciendo la nota. ¿Cómo empezó tu carrera automovilística? Hola, buenos días. Sí, la verdad que gracias por el tiempo. Empecé a correr a los 10 años lo que fue la categoría de motos, de los óvalos, con los 50. Obtuve 4 campeonatos lo que fue en las motos en los 50 y bueno, después de ahí con mi papá y mi mamá y seguimos pasar a lo que fue un karting de tierra. Hicimos 3 años, salimos campeón y subcampeón. Y bueno, después de ahí decidimos emprender un nuevo proyecto que fue comprar un Tony Car 2011 y empezar a correr en lo que fue la ruta, que venía la ruta del litoral en el 2012. Pudimos salir campeón, pelear un viaje que queríamos ganar, que estuvimos muy cerca, la verdad, de ganarlo. Y bueno, después en el 2013 decidimos ya pasar a lo que es la categoría A, pero nos veíamos un poco más decididos, así que como habíamos adquirido un gol, compramos un gol y bueno, hicimos unas 5 o 6 fechas con ese auto. Y bueno, para este año tenemos un proyecto nuevo, que es un Palio que armamos ahora con todo el equipo, y eso es más o menos lo que es la historia. ¿Y actualmente qué categorías corres? Estoy corriendo en la categoría del TS1800, lo que es el Car Show de Santa Fe. Y comentaros también un poco sobre vos, alguna anécdota que tuviste a lo largo de tu tiempo en el automovilismo. Anécdotas, la verdad que tengo muchas. La verdad que las mejores fueron siempre las carreras de moto, que la verdad que la pasábamos muy bien. Eran fines de semana muy lindos, pero bueno, la verdad que ahora estamos en otras categorías que son mucho más competitivas, por eso se vende de otra manera o de otro punto, ya es como más competitivo, así que algo superior a lo que era la moto. Y comentanos un poco acerca de la categoría de Car Show para que, bueno, todos los televidentes puedan informarse un poco más sobre esto. Sí, la categoría Car Show sería muy buena, muy linda. Las categorías, cierto parque de autos, consiste en una Fórmula Renault, que ahora son motores 1.6, y después están los Fiat 600, los turismos del turismo santafesino, bueno, los 1800 y los 4000, los TC 4000. ¿Y cuál es tu próxima fecha justamente y cómo te estás preparando? Sí, lo estoy preparando con todo el equipo, y bueno, entrenando en el gimnasio, y ahora este fin de semana en Rafael. ¿Y vos, a lo largo de este año, cuál va a ser tu objetivo? Y este año teníamos decidido tratar de pelear el campeonato con el nuevo auto que teníamos planeado con el Palio, pero bueno, ya vamos perdiendo 2 fechas que ya se corrieron en San Jorge y en Paraná, pero bueno, vamos a ver si llegamos a la tercera y bueno, y pelear el resto de lo que queda del campeonato. ¿Y querés agradecer a alguien que te apoyó a lo largo de ese transcurso, algún sponsor, a tu familia? Sí, bueno, agradecer a toda la familia que siempre me dio una mano enorme. La verdad que gracias a ellos yo siempre pude correr. A la moto, que la verdad que siempre me dio una mano, y la verdad a toda la familia que siempre me apoya. Bueno, la verdad, muchas gracias, Franco, por dejarnos haberte hecho esta entrevista. Suerte, bueno, en el Car Show en Santa Fe. La verdad, espero que obtengas los mejores resultados posibles y que te lleves alguna alegría de llevarte la copa, de llegar al podio, que la verdad, no sé si lo conseguiste alguna vez a lo largo de tu carrera. No, en esta categoría todavía no pudimos tener ninguna victoria. Sí, lo que fue en la categoría Car Show, tuvimos una victoria corriendo con un Fórmula. La vez que debutaba corriendo, la primera vez que corría en un Fórmula, gané ahí en Rafaela, en ese circuito que se corre ahora el fin de semana. Así que bueno, esperemos que las cosas salgan bien y ver si podemos
debutar con el palio y llevarnos la victoria como nos habíamos llevado con el fórmula. Bueno, muchas gracias y suerte. Dale, gracias a ustedes, un abrazo. Acá una nueva entrevista para toda velocidad con Franco Bianchi.